No sé por qué los seres humanos tenemos que esperar que las personas partan de este mundo para decirles te quiero, para decirles te amo, para decirles te voy a extrañar, para decirle cuánta falta me haces, para decirle eres la persona más importante de mi vida. En el momento que estás vivo, nadie te visita, nadie te hace una llamada, nadie te llama a preguntarte cómo estás, amigo. ¿Qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? En el momento que estás vivo, raros son los amigos que llegan a preguntar eso o algún familiar. Raramente son las personas que se van a acercar a ti a preguntar, a ver cómo estás. Cuando estás en tiempos difíciles, nadie te llama, nadie te visita, todos te ignoran. Para el mundo no existes, pero en el momento que quieres algo, todos te llaman. Todos se preocupan por ti. Pero en este caso no voy a hablar de este tema. Vamos a hablar de lo que las personas pueden hacer por ti mientras estás vivo y no lo hacen. Lo quieren hacer por ti cuando ya no estás en este mundo. Conocí una persona que se fue para los Estados Unidos dejando a sus padres. Este ni siquiera les brindaba una llamada. Ni siquiera los llamaba a preguntarles cómo estaban, qué necesitaban. Aunque él sabía que ellos lo extrañaban, pero este se dedicó a trabajar y a hacer dinero y se olvidó completamente de sus padres, los cuales lo cuidaron toda su vida, los cuales le brindaron todo lo que pudieron en toda su niñez, en toda su juventud. Pero este, al estar en el extranjero, empezó a trabajar y a trabajar y dijo: extraño a mis padres, extraño a mis hermanos, extraño a mi tierra. Pero no se dignaba ni siquiera a brindarles una llamada, porque lo importante para él era el dinero. Una mañana recibe una llamada triste, donde le informaban que su madre había fallecido. Este automáticamente se volvió loco, agarró un avión y se fue a visitar a su madre. Pero la distancia era tan larga que no le dio tiempo de llegar al sepelio de su madre. Así que cuando llegó, quería darle la mejor tumba, quería regalarle las mejores flores, le trajo mariachis, la comenzó a llenar de detalles. Pero eso ya para qué, ya su madre no podía disfrutar esa música, ya su madre no podía disfrutar esos detalles que le estaba brindando. Y ahí comprendió que le pudo dar todo en vida y no lo hizo. Y lamentablemente es así, mi gente. Yo siento que en el ser humano hay un egoísmo terrible. ¿Por qué tienen que esperar a que fallezcas para poder darte esas cosas que pudieron darte en vida? ¿Por qué cuando estás en vida llamas a tu familia, llamas a todos diciendo que necesitas ayuda y nadie se mete la mano al bolsillo para hacerlo? ¿Y por qué cuando estás en un ataúd todos reúnen dinero de donde no lo tienen para darte el mejor funeral, para darte las mejores flores, para llevarte al mejor cementerio del país? Se gastan una fortuna, pero cuando estabas en vida, nada hicieron por ti. Esto realmente es triste. Mi consejo es que te levantes cada mañana, le digas a tu pareja: mi amor, te amo como jamás te he amado. Mi amor, te amo cada día más. Decirle a tu madre cuánto la amas en este momento. A tus hermanos, a tus amigos. Si puedes hacer algo por alguien, hazlo ahora, porque mañana no sabrás si seguirás en este mundo. Haz lo que tienes que hacer ahora. Abraza a tus padres. Dale esa serenata que anhelas darle. Dile a tu esposo o a tu esposa cuánto la amas. Disfruta cada momento, porque no sabes si en pocos instantes dejarás de existir. Dime qué opinas en los comentarios.